Hi Brenda, how are you? Hello, Carlos. Hi, Peter. Hi. How are you Good today? night. How are you today? Good evening. Good evening. Oh, yeah. Fine. Fine, excellent. Yes. Well, we missed you yesterday. We didn't see you. Yes. What happened? Hi, Abilene. How are you? Hi, Dina, Ophelia, Lemus. Hey, Hi, Carlos. teacher. Good evening. Good evening. Hi, Carlos Bonilla and Carlos Rendero. Good evening. Hi, Jenny Lizette. ¿Cómo Hello. estás? Hi, everybody. Good evening. Oh, my goodness. Abilene Elizabeth. Hi. Hi, how are you? Hi, teacher. Hi. I'm Hi. fine. Okay. I'm glad to see you guys in your class. Did the rain affect you in any way? La lluvia les afectó en cualquier cosa? No? No, teacher. No? Hi, Brenda. Hi. Hi, teacher. Hi. Okay. Hi, Carlos Bonilla. ¿Cómo está? Hi, teacher. Hi. Well, nice to see you. Okay, so today is Monday. We're going to start section number four. But before we start section number four, we're going to do a little bit of review for section number three. Antes de comenzar, ahora vamos a comenzar la sección número cuatro, pero antes de comenzar esa, vamos a hacer un repaso de la sección tres. ¿Alguien me puede decir qué vimos en la sección 3? Que se acuerden, cualquier cosa. Anything that you can remember. Carlos is like a tin, 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 tin. Miguel, Lara, ¿cómo estás? ¿Por qué tan serio, Miguel? Why are you so serious? What's wrong with you? ¿Algo que se acuerden de la sección 3 que vimos la semana pasada? Jenny. Que vimos Acerca de nombres, ¿verdad? Nombres, nouns. del noun, sí, y algo que ¿Qué? eran como oraciones de instrucción. ¿Qué vimos de acerca de los nouns? Si alguien me puede acordar. Escucho. ¿Cómo se llamaban los nouns que vimos? Ya no son solamente nouns, sino que ya tiene otra palabra. Compound nouns. Compound nouns. Y eso quiere decir que a veces son dos palabras, ¿ya? O es una palabra junta, pero que lleva dos palabras siempre en la junta. Un ejemplo de una palabra que vaya junta y que sea compuesta, Carlos Renderos. I don't remember, teacher. Okay, what about? Toothpaste. Toothpaste, there we go, toothpaste, Tooth and paste, ¿verdad? Entonces teníamos esa palabra que es compuesta, que lleva el tooth de diente y paste de pasta, Pasta dental. ¿verdad? ¿Y con qué nos lavamos la boca, Carlos? Carlos, perdón, Carlos Bonilla. Siempre empieza con tooth, ¿verdad? Dina, está bien ahí, bien. La tarea, ¿con qué nos lavamos? ¿Qué usamos para lavarnos los dientes? Usamos la toothpaste, pero, perdón, Toothbrush. toothbrush. Yes, acuérdense que Brush. la U se oye como A, toothbrush. Okay. Very good, excelente. Brush. Ok, y también vimos acerca de preposiciones, ¿sí? Que indicaban la posición de la mía con otra persona o con un objeto o con objeto. Jenny Lizette, dígame algunas preposiciones que se acuerda. Alguna, una preposición que se acuerde. Between. Between, esa tenía en la mente yo, Jenny, me leo la mente. Okay. Brenda Cruz, ¿cuál? A ver si usted me lee la mente también. Remember, teacher. On, yes, on, yes. Y este era on, ¿y este qué era?
Up, no. Above, above, más o menos. Above, yes. Este es on y este es above, ¿verdad? Sobre y arriba de mi cabeza, yes. Porque no es lo mismo arriba de mi cabeza que sobre mi cabeza, ¿verdad? Ok, entonces above y on. Evelyn, Avilín, Avilain, Elizabeth, ¿agota otra preposición que se acuerde? Next. Next, yes, next. Muy bien, excelente. Miguel Lara. Behind. Behind, behind, ¿qué quiere decir? Y también estuvimos aprendiendo across, across of, ¿verdad? Across and in front of. Hay personas que se confunden en eso porque a veces dice, oh, she was across me. Estaba al otro lado de donde estaba yo. Pero across siempre tiene que haber algo between y in front of no tiene que haber nada between. O sea, si, por ejemplo, usted está, va a la calle, ¿verdad? Va a la calle, sí. Y usted está en esta acera, en la sidewalk se llama. Si usted está en esta acera y Brenda está en el otra acera, pero pasando la calle, ella está across, across, ya. Pero si Brenda está en esta acera y Miguel está en la misma acera y están facing each other, o sea, enfrente, ellos están in front of. Entonces están in front of. Entonces no puede decir, Brenda is in front of me si ella está al otro lado de la calle. ¿Ok? Acuérdense de eso. In front of, así. Across tiene que ver algo between, algo en medio, ¿ya? Across the street. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Ahí? Ok, sí. Excelente. Entonces esa era across of. Ahora vamos a ver la sección, section 4. En la section 4 tenemos la, did you have fun? Dice, did you have fun? ¿Te divertiste? Did you have fun? Por ejemplo, usted puede decir, oh, teacher, yesterday I went to Metro Centro. ¿Ok? I went to Metro Centro. Entonces le digo yo, oh, did you have fun? ¿Te divertiste? Say, yeah, it was kind of boring. There was nothing that I liked that much. Estaba un poquito aburrido. No había cosas que me gustaran. Entonces, did you have fun? Ese es un... Es un pasado, no es un pasado simple, que es el que vamos a ver hoy también. Entonces, did you have fun? Es, did you, usando el did, you have fun. Ok, entonces vamos a ver el pasado simple también y vamos a ver acerca de cosas que people hate to do. ¿Qué es lo que usted hate to do? Carlos, what do you hate to do? ¿Qué es lo que usted es fastidio? ¿Ah? Lo que odio. Exacto. What do you hate to do? Yes. Uh-huh. I hate wake up. Okay. Okay. You hate waking up too early? ¿No te gusta levantarte muy temprano o you hate? No. Sería odio levantarme tarde. Okay. Yes. I hate when I oversleep. Oversleep. Mm-hmm. I hate oversleep. When I oversleep. Yes. Okay. Dina, Ophelia, what do you hate to do? I hate driving in San Salvador for traffic. Oh my goodness, yes, me too. Yes. I hate driving in downtown San Salvador because too much traffic. Yes. I hate driving in downtown San Salvador when there is too much traffic. Yes. Yeah, me too. I think a lot of people hate traffic. Very good. And Jenny Lee says, what do you hate to do? Eden, I hate a lot of traffic. Oh, you hate traffic too, huh? Mm. I hate traffic too. Mm-hmm. Yes, uh-huh. And cuando está así, bien congestionado, eso se dice jamming.
Jamming. It's jamming. Jamming, yes. It's y al, jamming. A lot of traffic. A lot of traffic, mucho tráfico. Mucho tráfico. Acuérdense que tráfico quiere decir movimiento, ¿verdad? Y congestionamiento es jam. Se escribe J-A-M, jam. Y se dice jamming. Yes, the traffic is jamming. Oh, jamming. Yes, o también dice la gente que va a vuelta a rueda de a vuelta de rueda. De rueda. Uh-huh. Okay, entonces jamming cuando usted quiere decir que oh my god, I was in the traffic was so jam, estaba muy congestionado, ¿okay? Okay, so you hate the jamming traffic. Okay, very good. Thank you. What you welcome. I'm sorry. What do you like to do, Elizabeth Perez? What do you hate to do? Teacher, I hate going to work meetings too early. Oh, okay. You hate to work. Who you hate to go to work too early? To work meetings too early. Ah, you hate to have meetings at work too early. Yes. Odia tener reuniones muy temprano. ¿Verdad? En el trabajo. Yeah, me too. Everybody hates those meetings, right? So that you have to be early and it doesn't count for your time. You have to work extra, a little bit extra sometimes. But the information is very beneficial for you. Yeah. Okay, so you hate to go to meetings so early. And Brenda Cruz, what do you hate to do? I hate wash the dishes. Oh my goodness. Me too. It's too greasy. Yeah, too greasy. Yes. I hate doing the dishes too. Yes. Laundry is another thing that I hate to do. And Miguel Lara. Thank you, Brenda. And Miguel Lara, what do you hate to do? I hate to wake up early. Yes, me too. I will. Especially on these days, it's raining and you want to stay in bed. Especialmente estos días que está lloviendo, usted quiere quedarse en la cama, ¿verdad? But you have to, you know, you have to get up a bit. Yes, me too. I hate to, you know, get up early. And Carlos Bonilla, what do you hate to do? It's not there. Okay, Janet Martinez, what do you hate to do? It's not there either. Okay. I hate going from when it rains. You hate going to, I'm sorry? For a run when it rains. Okay, I see. Okay, yes. You hate to go jogging, right? A trotar. A trotar? Sí. Jogging, yes, jogging. Sí. Yes, sí. I hate to go jogging when it's raining. Yes, yes. I think a lot of people hate that, you know. It's better to jog when it's when you have sunshine, right? Yes, sunshine. Yes. Es el cielo soleado. Sunshine. Yes. Rainy time is not good to jog. Okay, how many times do you go jogging per week, Janet? How many times? One day, 2 days, 3 days, or 5 days a week? How many times do you go jogging? Do you jog? Janet? No lo entiendo, escucha. Okay, ¿cuántos tiempos? ¿Cuántas veces a la semana va a trotar? Yes. Día, 2 días, 3 días, ¿cuántos? Every day. Every day es todos los días, ¿verdad? Every other day es un día sí, un día no. Every other day es un día sí. Every other day. Very good, excellent, yes. Your body needs to rest for one day. Very good, excellent. And Billy Vega, are you there? No. Okay. Well, in the website on the platform, we have a kind of vocabulary. I don't know if you have the chance to take a look at it. No sé si han tenido el tiempo para verla, la sección número 4, pero hay un vocabulario. Uno de ellos es stand in line. Stand in line es hacer fila. Hacer fila, stand in line. Mm-hmm. Eso quiere decir hacer fila. Okay, when I go to the supermarket, the super selector, I hate to stay in those long lines. Yes? Stand in line. Stand in line. Yes.
odio estar en esas filas grandes. Yes, stand in line. Ese es un stand in line. La otra es lo que dije yo, do laundry. Do laundry es lavar, ¿verdad? Yeah. I hate to do laundry, teacher. Very good, excellent. La otra es, I hate travel to work. Travel to work. Travel to work es viajar hacia el trabajo. Travel. Travel es viajar hacia el trabajo. I hate to travel to work. Yes, I hate go to meetings. Lo que dijo Billy. Hate to meetings. A workout. ¿Qué será workout? ¿Qué entienden ustedes por workout? Oh, teacher, I work out every day. ¿Qué entiende usted por eso? Work out. Trabajar. Trabajar se entiende, sí, pero es hacer ejercicio. ¿Okay? Oh. Workout es hacer ejercicio. I work out every day, every day, teacher. O I work out on the weekends. Entonces, work out. Si lo traduce, no va a tener sentido porque quiere decir trabajar afuera, ¿ya? Pero es workout es hacer ejercicio. O sea, ir al gimnasio, ir al gym. I go to the gym every Wednesday to do my workout. Hacer mi este ejercicio, ¿ok? También tenemos work in the yard. Yes, work in the yard. Cuando decimos nosotros work in the yard, es en el jardín. Yes, trabajo en el jardín. Yes, eso es work in the yard. Yes, I hate work in the yard. Why? Because my hands get so dirty. Yes. Why do you hate to work on the yard? It's nice, you know, to work with the flowers and have your garden so clean, so beautiful, so pretty, so people can see it. And you say, no, but I get it dirty. My fingernails get, you know, dirt in my fingernails, and that I hate that. Yes? Okay, entonces puede decir algo así. La otra es clean the house. ¿A quién no le gusta limpiar la clase? I hate to clean the house. I hate to clean the house. It's too much work for me. Yeah. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Billy Vega, do you like to clean the house? Billy, do you like to clean the house? Or you hate to clean the house? Carlos? I don't know. Carlos, Carlos Bonilla, do you like to clean the house or you hate to clean the house? Yes, I clean my house, teacher. But do you like it or you hate? You hate it. Hate it es odiar. Yes. I hate to clean the house. No me gusta limpiar la casa. I like. Ah, you like to clean the house. Very good. And open the mail. We don't have mails anymore, but now everything is so through Gmails or Hotmail. It's electronic, right? I hate to open my mail. You know why? Because I have a lot of mail. Too much mail. And you don't want to read it all. What I do is I select all of them and click delete. That's it. So, do you hate to open your mail, Billy Vega? Billy, no me escucha. Okay. Carlos Rendero, do you hate to open your mail? What is mail? Open your mail, abrir tu correo. Open your mail, yes. Yes, I like. You like or you hate? I hate it too much. I like it. Or maybe you have the time to do that. But some people, you know, they don't have the time and they say, oh my God, too much spam. A lot of those mails are spam. To me, nobody writes to me, so I know that everything is spam. Oh, if somebody wants me to pay them, I can receive the email. So, okay, so those are things that you we hate do. Yeah? ¿Alguna pregunta de las cosas que hate to do? O sea, que no me gustan hacerlas, ¿verdad? Pero no se dice odio hacerlas, sino que es fastidioso hacer. I hate to do those things. Es fastidioso para mí. ¿Ofelia? I hate it. You hate... odio hacerlo. O no me gusta hacerlo. ¿Comer? No, no sé, ahí en la plataforma vi que decía, I hate it, o sea, lo odio.
I hate it. No me gusta hacerla. I hate it. I hate it. Hay que va unido entonces. Cuando se habla, eso se llama fluidez. Cuando se agarra la fluidez, no dice I hate it. Cuando estamos aprendiendo, entonces nos decimos I hate it. Pero cuando ya lo estamos hablando, dice I hate it. I hate it. I hate it. I hate it. Yes. Do you like going shopping? I hate it. Yeah. Do you like going to the beach? I hate it. Do you like eating watermelon? I hate it. Oh, do you like playing soccer? I hate it. Yeah, todos, I hate it. Ok, entonces quiero que ustedes me contesten, así que lo odien. Carlos Bonilla, do you like basketball? I hate it. Carlos Bonilla, do you like basketball? I like. No quiero que me digas I hate it. No, I hate it. Very good. Miguel Lara, do you like swimming? No, I hate it. I hate it. I hate it. Very good. Jenny Lizette, do you like driving? I hate it. Very good. Carlos Renderos, do you like jogging? I like it. No. I like it. Tienes que decir, I hate it. I hate it. Yeah. Abilene Elizabeth, do you like waking up early? I hate it. Very good. Brenda Cruz, do you like going to the gym? I hate it. I hate it. Very good. And Ophelia, do you like driving on the traffic? I hate it. I hate it. Very good. Excellent. Okay. Entonces, eso es cuando quiere decir I hate it. Y aprendimos eso como decirlo, porque si lo dice I hate it, sería así como cortado. Entonces, I hate it. Ok, entonces vamos a, quiero que ustedes describan si ustedes hacen esas cosas o no lo hacen, las cosas que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, stand in line, do laundry, travel to work, go to meetings, and work out. Quiero que ustedes describan eso, si lo hacen o no lo hacen. Work in the yard, si tienen jardín, clean the house, or open the mail. Ok, vamos a empezar con Brenda Cruz. Por favor, descríbame esas cosas, si las hace o no las hace. ¿Serían todas o solo? No, solo una cosa, sí. Una. Yes, I do exercise every day in the morning. Yes, but I hate it. But I hate it. Very good, excellent. Very good. Ahora, Ofelia Lemus, por favor. I do laundry, my clutter in the weekend. I hate it. You hate it. Very good. Thank you. Carlos Renderos? I do running. I jog. Jogging. Uh-huh. In the evening? No, in the evening. Yes, you can do it evening, afternoon, morning. Yes, whenever you. I don't remember. Tarde. Okay. Afternoon. After. Afternoon. Yes. Uh-huh. Okay. I do jogging. In afternoon. In the afternoon. In the afternoon. But I hate it to do it in the morning. But I hate it. To do it. To do it. In the morning. In the morning. Yes. Sí. Entonces dices, corro o troto en la tarde, pero odio hacerlo en la mañana. Yeah. Very good. Excellent. Miguel Lara. I do clean the house, but I hate it. Okay. Jenny, is it? Open the mail every day in the morning.
but I hate it. I hate it. Very good. Okay. Ophelia? La ronda. Es que se me cambió. No, yo no cambié. Porque ya me preguntó. Sí. Ya olvidaron dónde están. Ok, vamos con Elizabeth mientras lo encuentra entonces. Elizabeth? I have to open the mail, but I hate it to do it every day. I hate to do it every day. Yes. I hate to do it every day. Very good. Okay. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, I have to do the laundry, but I don't have to do the mail. I have to jog in the morning, but I don't have to work out in the afternoon. Yes? Entonces, vamos a hacer una positiva y otra negativa. I have to stay in line when I go to the supermarket, but I don't have to drive back home, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una cosa, pero no tengo que hacer la otra, ¿sí? Tengo que hacer fila en el súper, pero no tengo que manejar para la casa, ¿ya? ¿Sí? ¿Me expliqué? Una es la positiva, algo que usted tiene que hacer. I have to do the dishes, Brenda Cruz. Oh, I have to clean the house, but I don't have to do the dishes, ¿ya? Entonces, lo que a usted no le gusta hacer... Usted lo que no le gusta hacer, me dice, I have to do esto, but I don't have to do, el but es lo que va a ser la conexión de las dos oraciones, ¿ok? Vamos a empezar con Benjamín Ayala. Hi, teacher. Hey, how are you? I'm fine, and you? Excellent. Thank you for asking. ¿Quieres esperar que los demás pasen o estamos oyendo la clase? No, ¿verdad? Sí. Fíjese que no, acabo de entrar. Oh, ok, lo siento. Ok, entonces vamos a empezar con Miguel Lara, me está diciendo, yo, teacher. Claro. Ok, vamos a ver, Miguel Lara, una cosa que le gusta, tiene que hacer, la otra que no tiene que hacer. I have to do shopping, but I don't drive. But I don't have to. I don't have to drive. Yes, there we go. Dígame otra vez. Lo hizo bien bonito. Dígame otra vez, por favor. I have to do shopping, but I don't have to drive. Very good. Very good. Okay. Jenny Lisette? I have to cook dinner. Oh, my goodness. But I... clean the washer. But I don't. No tengo que lavar trastes. But I don't have to do the dishes. I don't have to do the dishes. To do? Yes. The dishes. Mm-hmm. The dishes. Yes. Okay. Ahora dígame a todo. Qué bonito. To do the dishes. No. I have to cook dinner, uh-huh. But I don't have to do the dishes. Yeah, very good. Brenda Cruz. I have to do clean the house, but I don't have to do laundry. Okay, I have to do the cleaning in the house, but I don't have to do the laundry. Very good, excellent. Okay, Elizabeth Perez, por favor, please. Y después tú, Carlos. I have to go shopping at the supermarket, but I don't do it every day. But, cuando dice, but, I don't have to. Do it every day. Yes. Every day. Okay, dígame toda la oración, por favor, please.
I have to go shopping at the supermarket. But I don't have to do it every day. Yes, I have to go shopping at the supermarket, but I don't have to do it every day. Yes, very good, excellent. Carlos Renderos, please. I have to drive for my work, but I don't have to stay in the traffic. Okay, I have to drive from home to work, but work from home. But I don't have to stay in the traffic. But I don't have to stay in traffic. Traffic. Very good. Excellent. Lo puedes decir todo junto. Okay, I have to drive for my work, but I don't have staying on the traffic. Okay, me lo vas a decir así. Muy bien, excelente. I have to drive from home to work, but I don't have to stay in traffic. Yes. Dímelo, por favor. Oh, yeah. I have to drive from my work. From home. Porque vas de tu casa al trabajo, ¿verdad? Yes. Entonces, from home to work. Yes. I have to drive from home to work. I have to drive from home to work. Okay. I have to drive from home to work. But I don't have to stay in traffic. On the traffic. In traffic, yes. Okay. Entonces me dice esto. I have to work from home to work, but I don't have to stay in traffic. Dímelo. To drive from home to work, but I don't have to stay in the traffic. I don't have to stay in traffic. I don't have to stay in traffic. I don't have to stay in the traffic. Yes, it's stay in traffic. Stay in traffic. Okay, la S, Carlos Renderos, la pronunciación de la S es, ¿ya? Que procura no decir es stay, sino que stay in traffic. ¿Tratemos? Stay in the traffic. Stay in traffic. Stay in the traffic. Stay in traffic. Stay in traffic. Como la culebra. Hazle así. Hazle así. Es como yo estoy haciendo. Stay. Stay. La S. Stay. Stay. Sí, que hazlo, porque eso es lo difícil, ¿verdad? Stay in traffic.
stay in traffic. Es que no te escucho la S, Carlos Rendero. Yo te escucho stay in traffic. Tengo que irte la... Stay? No, escucha. Stay. Stay. Oye, ¿has de decir? Lo hago, teach. Ok, hoy sí te lo escuché. Stay in traffic. Stay in traffic. Ok, vamos a practicar eso, ¿ok? Muy bien, excelente. Ok, entonces ya dijimos la positiva y la negativa. I don't have to stay in traffic. I have to do the laundry, but I don't have to clean the house. What other things do you hate to do and why? ¿Qué otras cosas odian ustedes hacer y por qué? Lizette, Jenny Lizette, what other things do you hate to do and why? ¿Por qué? ¿Qué otras cosas no le gusta hacerlas y por qué? El why es because. Por ejemplo, voy a decirlo yo. I don't like to go to downtown on Saturdays because too much people. There are too much people. No me gusta ir al centro de la capital porque hay mucha gente, ¿ya? Entonces, digo lo que no me gusta y por qué es que no me gusta, ¿ok? Jenny, dice. Ok, dígame. I hate go. I hate to go. I hate to go Metrocentro. To Metrocentro. I hate to go to Metrocentro. Porque no hay parqueo. Oh, because parking lot. Because a parking lot. Parking lot is very scare. Scar. It's being, ¿cómo se llama? Casi no hay. Complicated. Yeah, there you go. Because parking is too complicated. Yes. I hate to go to Metrocentro. I hate to go to Metrocentro because parking is so complicated. Yeah. Okay, dígamelo así. I hate to go Metrocentro because to Metrocentro. To Metrocentro because because in the parking complicated. The parking is too complicated. The parking is complicated. Too complicated. Okay. Too es demasiado complicado. Very good. Otra vez. No, está bien, excelente, very good. Ofelia, you're welcome, Jenny Lizette. Hoy como que están con más ganas, los noto así como que, ay, ya, aquí. Vamos, Ofelia, leemos. Tiene apagado el micrófono. Sí, sí, gracias. Tiene que ser una acción de ir o no, cualquiera. No, cualquier cosa que usted no le gusta hacer y por qué es que no le gusta hacer eso. ¿Ya? Y va a empezar como I hate to go in the yard. Okay, I have. But don't like to cut the grass. Okay. O sea, porque no me gusta cortar la grama. Because, yes. Entonces, tiene que decirme algo que le gusta. No, tiene que decirme algo que no le gusta hacer y por qué es que no le gusta hacer eso. Okay. Entonces sería, no me gusta hacerlo por... Pero dice, I hate to work in the yard. Okay. But no. Entonces solo había, y entonces ahí don't. ¿Por qué no le gusta trabajar en la yarda? Because. To cut the grass. Porque hay que cortar la grama.
Okay. Y no puedo. Okay, so you don't like to work in the yard because you have to cut the grass and I can't do it. Yeah. Okay. I have to cut the grass and I can't do it. Yeah. That's what I hate to work on the yard, in the yard, okay, my yard. Okay, very good. Excellent. Brenda Cruz. I hate wash the dishes because I have an allergic in my hands. Oh, okay. I hate I hate to wash the dishes because I'm allergic to the soap. Yes. I'm allergic to the soap, yes. Entonces, así, I hate to wash dishes because I'm allergic to soap. Yeah, to, yes. Very good, excellent. Miguel Lara, Benjamín solo se ríe, ¿eh? Okay, vamos a ver, Miguel Lara. Benjamín, dime una oración tú. ¿Qué es lo que no te gusta hacer y por qué no te gusta hacer? Estaba terminando de escribir, teacher. Okay, lo siento, lo siento. Benjamín. I hate to visit the paseo in Santa Tecla City on weekend because there are many people. Okay, there are many people, right? Okay, I hate to go to the Paseo Santa Tecla because there are too many people on Saturdays, on the weekends. Like everybody likes to go on the weekends, right? Okay, very good. Miguel Lara? I don't like to go to the supermarket because there are many people. The many people, yes. Remember that we are trying to use the word hate. I hate to go to the supermarkets because there are too many people. Yes. Solo cámbiale la palabra don't like por I hate to go to the supermarket. I hate. Yes. Very good. Okay. Ahora, Carlos Renderos, por favor. Okay. I hate get wet. Wet. I hate to get wet. Warme. Yes, I hate to get wet. Get wet? I hate to get wet. I hate to get wet. Wet. Because. Yes. I get sick. Me enfermo. No. ¿Por qué? Because. Because. Dirty, sucio. Dirty, yes, because I get dirty. Pero dirty es suciarte. ¿El agua te ensucia o cómo? ¿O te tiran agua sucia? I hate no, es como dirty water. No sé cómo explicarlo, teacher. Pero sí, bueno, I hate to get wet because... I hate to get wet because dirty. No sé cómo formular bien la. Para eso estamos aquí, para formular las oraciones. Okay, I hate to get wet because odio mojarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo en español. ¿Cómo se llama? Frío, o sea. Oh, because I get cold. Yeah, I get cold. Yeah, I get cold. I hate to get wet because I get cold. Okay, very good, excellent. Avilén, Elizabeth. I hate to go at the bank because I have to wait a lot. You hate to go to the van? Because I have to wait a lot. I have to wait a lot. ¿Dónde que odias ir, dices? The bank. ¿Dónde the banco. Oh, to the bank. Banco. Oh, to the bank. Yes. To the bank. I hate to go to the bank
Because I have to wait a lot. Dímelo. I hate to go to the bank because I have to wait a lot. Yes, to the bank. The bank. Okay. The bank. The bank. Al menos que la palabra que sigue, la D, empieza con un sonido de vocal, entonces sí se oye D. Por ejemplo, decimos the apple, the elephant. ¿Ya? No podemos decir the apple, the elephant. No se oye bien. Entonces, si la palabra que le sigue a la palabra the, T-H-E, empieza con un sonido de vocal, entonces dice, se pronuncia the apple. ¿Ya? Pero si el sonido es de una consonante, dices the house, the banana, the car. Yes, no se pronuncia the car, the banana, sino que es una regla que se aplica allí, ¿ok? Acuérdense. Sería the bank. No, porque la B no es una vocal. Si la palabra, la palabra. The bank sería. The bank. The bank. Yes, no the bank, ¿ok? Ok, excelente. Okay. Está claro eso. Ajá, muy bien. Entonces, hoy voy a compartir una pantalla con ustedes para que empecemos a ver todo lo que hemos estado haciendo y ustedes lo vayan viendo detenidamente. También vamos a ver cómo formar el positivo y el negativo de oraciones en el pasado simple, usando verbos regulares. ¿Qué es un verbo regular, Miguel Lara? En inglés o en español, ¿qué es un verbo regular? Son los que se mantienen en la conjugación. El que no cambia, ¿verdad? No cambia. El que no cambia. Sí, por ejemplo, el do no es un irregular verb, porque en la tercera persona cambia, se dice does, ya no se dice do. Entonces, un verbo regular son aquellos que no cambian dependiendo del pronombre, o sea, de la persona, primera, segunda, tercera persona, siempre sigue lo mismo, ¿ya? Entonces, ese es un verbo regular, lo que no cambia. Entonces, vamos a ver el negativo. Se mantiene la misma escritura. Ah, sí. Se mantiene el verbo, solamente se le aumenta la E y la D en el pasado, ¿verdad? Sí, sí. Es una acción pasada. Sí, ajá. Solamente eso. Pero un verbo regular así, en general, ya es un verbo que no cambia su forma, sino que sí, ese es un verbo regular. Los irregulares se escriben diferente en la tercera persona. Por ejemplo, el go, goes, ¿ya? Go. Entonces, eso cambia. Vamos a ver cómo formar ellos y las diferentes reglas que existen, ¿ok? Entonces, voy a compartir esa pantalla con ustedes. En la PowerPoint presentation, ¿la vieron? Se las envié ayer. ¿Tuvieron tiempo de verla? ¿No? ¿No? Yes. Ok. Yes, teacher. Ok, gracias. La envié ayer para que más o menos lo vieran y hoy ya más o menos tuvieran una idea de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver el simple past of regular verbs. Simple past, o sea que es un pasado simple de los verbos regulares. Para este simple past, the simple past is used to describe an action that occurred and was completed in the past. Entonces dice que el simple se usa para describir una acción que ocurrió en el pasado y que fue completada en el pasado. Como estaba diciendo nuestra compañera, que estaba diciendo que se le agregaba el ID, ¿verdad? ID, y hay otras reglas que vamos a aprender también. Ofelia estaba diciendo de ID. Vamos a ver otras reglas también que nos interesan aprender para poder diferenciar de un pasado a otro. The simple past is formed by adding ed to the base form. ¿Qué es un base form? Base form es la forma base del verbo. Por ejemplo, el verbo walk sería el base form, ¿verdad? Este sería la forma base y al ed se le agrega ed para formarlo pasado. ¿Ya? Este es un verbo regular. Of the verb, the infinitive without to. Entonces, ¿se acuerdan qué es un verbo infinitivo? Miguel, ¿te acuerdas qué es un verbo infinitivo? Lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Ok, ¿alguien se acuerda?
No. Ok, un verbo infinitivo es aquellos verbos que terminan en er, ar, ir, comer, reír, saltar, correr, y en inglés se escriben to eat, to walk, to listen, to read, to write. Esos son los verbos infinitivos, el que lleva el to, por eso aquí dice without to. Si se fijan, este no tiene el to, ¿verdad? Entonces, este es un verbo regular, pero no estamos en una forma, no está infinitiva, porque entonces dijera to walk, y ya no se puede decir to walk it, ¿verdad? To walked, ya no se puede decir así. Entonces, por eso es que estamos haciendo la aclaración. Entonces, la base, la forma base sería, base form sería walk, and then le agregamos el ed, y ya formamos el simple past, ¿ya? Por ejemplo, Brenda Cruz, si tenemos el verbo push es así, ¿verdad? Empujar, ¿ya? Yeah. Empujar, podría decir, hey, Miguel, did you see that? Benjamin pushed the teacher, ¿ya? Yeah. Fíjate eso, Benjamin, Miguel empujó al maestro, ¿ya? Yeah. Pushed, ¿ya? Yeah. Entonces, si tenemos ahí el verbo, la base form del verbo push, para hacerlo pasado, ¿qué le agregamos, Brenda Cruz? Repeat, teacher, please. Ok. Tenemos el verbo push, ¿verdad? Este verbo aquí. ¿Sí lo ve el verbo push? ¿Sí? ¿Brenda? Sí, sí. Ok. Entonces, si tenemos el verbo push para hacerlo pasado, ¿qué le agregamos? LD. LD. Y ya va a decir pushed. Yeah, pushed. Yeah, pushed. Miguel Lara, tengo el greet. Greet es saludar. Greet. Para hacerlo pasado, ¿qué hacemos? Le agregamos el LD. Y dice greeted. 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 Ahora tenemos el verbo watch, Benjamín. ¿Qué hacemos para hacerlo pasado? Agregarle ed. Ed. Yes, watched. Watched. Yeah, entonces dice washed. Yeah, washed. Entonces dice washed. Que uno es caminar, caminé, push, empujar, empujé, saludar, saludé, ver, miré. ¿Ya? Yeah? Mirar. Mirar. No, el pasado de mirar. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de cómo se forma el regular, los verbos regulares en pasado? ¿Simple? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, very good. Sí. Vamos a ver la próxima. In English, ¿verdad? En español no. The simple past of our regular verbs is extremely easy. Es fácil, ya lo vimos que solo se agregamos la ed. It is the same for all persons. Es lo mismo para todas las personas. Si se fija aquí, tenemos primera persona. ¿Cuáles son las primeras personas? Miguel. I, you. I, sí. I. Es I. ¿Y la otra? You. No, es la segunda persona. La primera persona es I, es la primera persona singular, y we es la primera persona plural. El plural. ¿Ya? Entonces, la segunda persona, ¿cuáles son, Brenda? He, she, it. La segunda They. Persona. La segunda persona. You. You and you, ¿verdad? You singular, yes. Y you plural. Cuando digo you, que tú, o you, ustedes. ¿Y la tercera persona, Benjamín? ¿Cuáles serían? He, she, it in singular and in plural, they. They. Very good. Yes. Entonces es la tercera persona singular, singular y plural. Ok. Entonces dice ahí que es fácil porque la misma es para todas las personas. Y sí, mire. Dice aquí. Singular, I, dice, I worked yesterday, ¿sí? Worked, se escribe igual. La segunda persona dice, you worked yesterday. Y la tercera persona es, he, she, it worked yesterday. Y en los plurales tenemos, we worked yesterday, you worked yesterday, y they worked yesterday. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Carlos? ¿Está todo bien?
Sí, teacher, pero hay excepciones que con LD en algunas cosas. Ahorita lo vamos a ver eso, sí. Hay muchas excepciones y eso es lo que vamos a verlo para que vean que no es solo así, ¿verdad? Pero es hasta ahorita estamos bien. Yes. Ok, excelente. Entonces, vimos la primera persona singular, la primera persona plural, y la segunda persona singular, y la segunda persona plural, y la tercera singular y plural. Ok, ahora dice, for regular verbs ending in the vowel E, add the D. Entonces, por a los verbos regulares que terminan en la I, la vocal I, agrega la D solamente, la D. Entonces dice, la primera es hate. Y como dice que la regla, que cuando termina en una E, se le agrega solo la D, la D. Entonces dice hated. ¿Ya? Ahora tengo hope. Hoped. Solo le agrego la D. Assume. Assumed. Tie. Tied. Free. Feed. Entonces, el símbolo, la base, la forma base, cuando una palabra termina en E, vocal E, solo se le agrega la D para hacerlo pasado simple. ¿Estamos? Yes. Yes? Ok. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir entonces? Yes. Ok, very good. Ahora vamos a ver for the very few English verbs that end in a vowel other than E, add ED. Entonces, para otras palabras que terminan en otra vocal que no sea E, usted agregue la ED. Por ejemplo, el ski, skid, echo, echoed. ¿Ya? Como no termina en E, entonces se le agrega la ED. ¿Estamos, Benjamín? Sí. Ok. Lizeth, ¿estamos? Yes. ¿Y Brenda? Brenda, acuérdese que esto lo tiene ahí en el WhatsApp. Se los envíe. ¿Ok? Ok. La próxima, for regular verbs that end in a vowel Y. Plus Y. Vowel plus Y. Agréguele ED. Por ejemplo, play. Como termina en la vowel, la vocal y la Y. Si fíjese, aquí tiene una vocal A plus la Y. Entonces lo que hago, le agrego la ED. Entonces aquí dice play. I play soccer today. I played basketball yesterday. ¿Sí? Entonces, played. Solo le agregué la ED después de la Y. Decay. Decay es algo que se cae, ¿verdad? Por ejemplo, decayed of my tooth. El decaimiento de mis dientes. Decayed. Decayed. ¿Okay? Survey. Surveyed. Enjoy. Enjoyed. Si se fijan, solo le agregamos la ID al final. ¿Ya? Solo la el ED. Teacher, yeah. ¿Mm? Excuse me. Yes. En los ejercicios que estaba haciendo en la plataforma, uh-huh, está study, por ejemplo. Study. Y entonces, como termina en Y, uh-huh, entonces la I se convierte en vez de Y en I latina y se le pone ID. Correcto. ID. Pero en siempre. Este caso. Pero ¿por qué en play no? Porque aquí dice la regla for regular verbs that end in a vowel. Si fíjense, esta termina en vocal. ¿Sí? Vocal, vocal, vocal. Entonces, y. Ajá, pero también estudio, estudiar, o sea, study, termina en vocal, en Y. Y, pero ¿qué es lo que lo sigue? Es una consonante que lo sigue, no es una vocal. Esta es una vocal A. Y termina en Y. Esta es una vocal A y termina en Y. Vocal E termina en Y. Vocal O y termina en Y. Entonces se le agrega. A ver si ya lo entendí. Ya, played. Ya viene esta regla, ¿ok? Gracias. No hay problema. Decayed, yes. Surveyed, enjoyed. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Acuérdense, vocal yes. Y. Ahora viene la otra, uh-huh, la que dijo nuestra compañera, Ofelia. Nice. Regular verb that end in a consonant plus Y. ¿Qué es una consonante, Miguel? Una consonante. Sí, ¿qué es una consonante? Prende tu micrófono. Ya. Yeah. ¿Qué es una consonante? Es una vocal, ¿no?
Eso no es una vocal, correcto. Entonces, todas las letras del alfabeto que no es una vocal y termina en Y, entonces lo que vamos a hacer, vamos, dice, change the Y to I. Change the Y to I. Cambiamos la Y to I y le agregamos y en add y D y le agregamos la ED. Por ejemplo, cry. Esta no es vocal, es una consonante y termina con Y. Entonces, la Y se convierte en Y, y latina, perdón, y se le agrega la ED. Entonces, ya va a decir cried. ¿Yeah? Dirty. Sucio, ¿verdad? Dirtied. ¿Yes? Dirtied. Magnify. Magnified. ¿Sí? Entonces, la regla dice, si termina, si es seguida, la Y es seguida por una consonante, entonces la Y se vuelve I latina y se le agrega el ED. ¿Así estamos, Ofelia? ¿Ofelia? Sí, sí. Ok. Jenny Lizette, ¿estamos bien? Yes, teacher. Ok, excelente. Entonces vamos a ver otra consonante, más vowel, más consonante. Estas son de las palabras que tienen solo tres letras. Se le agrega otra. Tres letras tienen. Entonces, for regular verbs ending in a consonant, ¿esta termina en consonante? Sí, es una M. Como nos dijo Carlos, que sí, que las consonantes son las que no son vocal. Entonces, dice consonante más vocal. Sí, aquí tenemos una consonante y una vocal. Estamos bien aquí con la regla. Más una consonante. Entonces tenemos vocal, consonante, vocal, consonante. Double the final consonant. Entonces le doblamos la M before ending, before adding ED. Entonces le doblamos la M y después le agregamos el ED. Entonces aquí dice damn, damn, damned, damned. Le doblé la consonant, la M, and I added ED at the end. Ok. Beg, ¿sí? Consonant, vowel, consonant. Beg, tengo beg, le doblé la consonant a la G y le agregué la ED. Entonces dice ahí, begged. Yes. Plan, planned. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok. And strip, stripped. ¿Ya? Ok, y ahí nos vamos a quedar, porque creo que es bastante, ¿verdad? Vamos a seguir mañana en esto y vamos a hacer un ejercicio también al terminar eso. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Acuérdense, ahí está esa, la PowerPoint presentation para que ustedes puedan acudir ahora y la vean y para que la entiendan mejor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Miguel? Okay, Brenda, Jenny, Elizabeth? No. Carlos? No. No, teacher. Ok, so I see you tomorrow. A lot of information, ¿verdad? Bastante información. I see you tomorrow, and all of you have a good night. Ok? Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Take care.